Ahorita la veo por ahí. Hello, good evening. How are Good you evening. today? I'm good. Good evening. Can you hear me? Can you hear me better now? Yes. Okay. Okay, good evening. Welcome everybody. I'm glad to have you here tonight. We are ready to start a third class on your basic two model. I just want to say a couple of recommendations before we can start. Vamos a decir un par de recomendaciones antes de iniciar. Muchas gracias por estar acá. Bueno, decir que ya ustedes tienen un comunicado oficial de parte de Inglés Corporativo. Las clases, ¿verdad?, se mantienen online. Felizmente esta modalidad no nos pone en ningún tipo de riesgo porque no estamos juntos, ¿verdad? No estamos en un grupo conglomerado, sino que cada quien desde casita está conectado en las clases, ¿okay? So, we are going to continue normally. Vamos a continuar normalmente porque la medida solo aplica para conglomerados, ¿verdad? Salones de clase de manera presencial. Así que, let's continue working. I'm going to put you in, vamos a ver, lo voy a poner un ratito en mute para que podamos escucharnos y luego le voy a ir abriendo el micrófono. Okay, so what we basically have to do is to be careful and take care of your hygiene, to wash your hands carefully and thoroughly, and then take care when you sneeze, do it like this. And if you have any health problem, please visit your doctor, but we expect that you will be safe, okay? Esperamos que todos van a estar bien, solo acaten las medidas de seguridad, y si llegas a sentirse mal, pues hay que visitar al doctor. Pero pues gracias a Dios esta modalidad no nos afecta en nada. La indicación ha sido suspender clases en grupo, ¿verdad?, en conglomerados, and that's not our case. Y ese no es nuestro caso. So, we will continue working together normally. Vamos a continuar trabajando juntos de la manera normal. Okay, what we are going to do today is we will show you, I will show you in the platform the part we are going to be working with tonight. So, today we are going to advance with the lesson objective 1.8. By the end of this class, you will be able to form simple present questions. Additionally, you will practice a conversation about daily routines which illustrate this topic is used in real life settings, okay? So that's what we are going to do today. And then you have a video in the platform that talks about daily routines, okay? And for the daily routines, you will see that we use the simple present, okay? We use questions with do and does, and also we make questions with WH words, which are called information questions, okay? So that's what we are going to study tonight. Eso es lo que vamos a repasar esta noche, ¿verdad? Las rutinas diarias y cómo hacemos uso del presente simple para esas rutinas y para, y también cómo usamos el tiempo presente simple con WH words, okay? So, when we finish this part, you will be able to complete the section 1.10. In that section, basically says, unscramble the questions to complete the conversation. Write the question in the blank. Básicamente, usted tiene que poner en orden, por decirlo así, ¿verdad? Ese ejercicio que está ahí, esas palabras que están ahí, y ponerlas en el orden correcto. For example, do you exercise every day? Si se fijan, está revuelto abajo, ¿verdad? Pero ¿cómo sé yo que ese es el orden correcto? Bueno, ya lo vamos a estudiar, pero básicamente la estructura nos dice que cuando es una pregunta, yo pongo el auxiliar al inicio, ¿verdad? Esto lo estuvimos viendo, tú. Luego, entonces agarro el auxiliar de acá, tú. Luego busco el sujeto. Puedo tener un nombre de una persona o puedo tener un subject pronoun,
¿verdad? You, he, she, depende. Y luego, the complement. Do you, el verbo, en este caso, exercise, y ya vamos a hablar acerca de los verbos. Y luego el complemento, every day. Do you exercise every day? Y la respuesta, ya se la dan, ¿verdad? Yes, I exercise every day. Ok, en la siguiente, le dan la respuesta, dice at 1 p.m., at 1 p.m., a la 1 de la tarde. Entonces me están preguntando a qué horas hago algo, ¿verdad? Entonces yo busco acá y como ya vamos a ver también, cuando tengo una WH word, ubico la WH word primero y digo what, luego what qué, están preguntando la hora, what time, what time. Luego, el auxiliar, do, what time, y luego el sujeto, what time do you. And then the verb, el verbo principal, eat. And then the complement, what time do you eat lunch? Okay, that's the question. And so on. De todas maneras, no se preocupen, vamos a trabajar estos ejercicios, digamos que juntos, ¿verdad? Pueden ustedes traer sus propuestas, las podemos revisar. Si les da error, entonces pueden mandar la consulta a la plataforma, al chat, perdón, y nosotros podemos de manera conjunta resolver, sobre todo aquellas que usted ya intentó y que no le resulta, ¿verdad? Muchas veces, como les decía, es un tema de puntuación y otras veces, pues sí, es un tema de que hay que reformular bien la pregunta. But you don't worry about that. No se preocupen por eso, lo vamos a resolver si tienen alguna pregunta. Ok, I'm going to stop sharing this. Vamos a parar de compartir eso y vamos a entrar en materia aquí con la presentación. Ok, last night I talked to you about the regular verbs and I explained the form or the way we can identify the simple present, the past, and the past participle. And we said that those are the easiest because you know that you just have to add ed, okay? Anoche hablamos acerca de los verbos regulares y decíamos que eran los más fáciles de trabajar porque en los verbos regulares que les mostré anoche, que es esta lámina, decíamos que ya sabemos que para el pasado le agregamos ed, y para el pasado participio agregamos ed también y decimos aceptar, aceptó, aceptado. Por ejemplo, ask, preguntar. Preguntar, preguntó, preguntado. Agree, acordar, acordó, acordado. De llegar a un acuerdo con alguien, ¿verdad? Y así sucesivamente son bien fáciles los verbos regulares. Pero ¿qué pasa with the irregular verbs? Irregular verbs are complex because you need to learn them by heart. You need to memorize them, okay? Los verbos irregulares son más difíciles en el sentido de que no tienen una forma similar, ni siquiera parecida, sino que se escriben el presente, el pasado y el participio de manera diferente, ¿verdad? Y se pronuncian de manera diferente. Awake, awoke, awoken. Be, was, were, imagínense, be puede ser was y puede ser were en el pasado, dependiendo del sujeto. Been, blow, blew, blown, build, built, built, and so on. Y así, ¿verdad? Es una lista completa. Yo puedo con mucho gusto mandarles una lista de verbos irregulares, que por cierto la tenía por aquí porque se las quería mostrar. Solo déjenme ir. Nada más mostrárselas porque por el tiempo no vamos a poder, vamos a ver si me deja abrirlo. Ok, si no me deja abrirlo, no se preocupen, yo se los mando al correo, ¿verdad? La idea es que ustedes, aquí está, no sé si lo pueden ver. Can you watch it? Irregular verbs list? No? No. Ok, no. Déjenme ver, creo que no. Ahorita. Vale. Ahora sí,
Now you can watch it? Yes? Yes. Okay, yes. Perfect. I will send you this list. Les voy a enviar esta lista y les voy a decir por qué me gusta a mí esta lista de verbos irregulares. Me gusta, I like it, because even though they are not, they don't have a similar written form, or there's no way to establish a rule, no hay una forma para establecer una regla, no se escriben de manera similar. Sin embargo, esta lista me gusta porque ha clasificado los verbos irregulares con parecidos similares a cómo se escucha. Por ejemplo, in the group one, we have break, broke, broken. Speak, spoke, spoken. ¿Escuchan que se parece? Steal, stole, stolen. ¿Sí? ¿Verdad? Se parece un poquito la pronunciación. Wake, woke, woken. Choose, chose, chosen. ¿Verdad? Drive, drove, driven. Ride, rode, ridden. And so on. Entonces yo les voy a, con mucho gusto les puedo compartir esta lista, ¿verdad? Un poquito para motivarlos también, porque en la lista viene la ilustración de lo que quiere decir el verbo, ¿verdad? Entonces creo que es bastante lúdica para podérselos aprender, porque sí son bastante verbos, ¿sí? Los verbos irregulares en inglés son bastantes. Entonces estos son como 7 o como 8 grupos. Sí les recomiendo que busquen la manera de írselos aprendiendo porque el, as I said, the verbs are the spinal bone, ¿ok? Los verbos son como la columna vertebral, ¿verdad? The spinal bone de un idioma. Entonces usted tiene que aprendérselos para poder ampliar su vocabulario. Ok, I'm going to stop this. Vamos a parar de compartir eso. Se lo voy a hacer llegar. And now, what I want you to see is the way we are going to formulate questions. Vamos a ver la forma como vamos a formular preguntas utilizando verbos regulares y verbos irregulares. Y sobre todo para utilizarlos en contexto hablando de daily routines. Ok, daily routines. Can you define what is a daily routine? ¿Puede alguien definirme qué es una rutina diaria? What is a daily routine? A daily routine is something that I usually do every day. Una rutina diaria es algo que yo hago todos los días. Can you watch my screen now? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. 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 Okay, for example. Por ejemplo, yo les puedo decir, my daily routine is that I get up early every day, I take a shower, I get dressed to go to work, I take the bus to go to work, I have breakfast at 7 a.m. Entonces, si ustedes se fijan acá, yo ya estoy utilizando los verbos que les estuve mostrando. Get up es un verbo de dos palabras, take es otro verbo. Get es otro verbo, take, have, y así, ¿verdad? He utilizado repetitivos porque, pues, la rutina así me lo va dictando, ¿verdad? Me levanto temprano todos los días, I take a shower, tomo una ducha, I get dressed to go to work, me visto para ir a trabajar, I take the bus to go to work, tomo el bus para ir a trabajar, I have breakfast at 7 a.m., desayuno a las 7 de la mañana, ¿ok? So here, you have, for example, this presentation that says daily routine. And then you have some drawings. And then it says, fill in the gaps with the correct verb from the chart in the simple present tense. Llene las brechas o los espacios con el verbo correcto que está en el cuadro en el tiempo presente simple. Y aquí está, have lunch. ¿Cuál es el verbo aquí en have lunch? ¿Quién me puede decir? Play. Have lunch. ¿Cuál de las dos palabras? Have. Have. Okay. Have. Perfecto. Play. Play karate. ¿Cuál es el verbo? Play. 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 ¿Verdad? Have a shower. Have. Go to bed. ¿Cuál es el verbo? Go. Go. Okay. Do homework. Do. Okay. Do. Have dinner.
Have. Ok, get up. ¿Cuál es el verbo ahí? Get up. Ahí son los dos, ¿verdad? Porque es un two-word verb, un verbo de dos palabras. Go to school. Go. Very good. Ok, perfect. So, what we are going to do now, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a formar breakout rooms y entonces usted tiene que completar la conversación o el párrafo con estos verbos que están aquí en el círculo. Y luego dice, what do you do every day? What about your daily routine? ¿Qué haces tú todos los días? Escribe acerca de tu rutina diaria. Entonces, esta es la segunda parte del ejercicio. Por ahora solo quiero que trabajen la primera parte y que vayan pensando cómo sería su rutina diaria según el ejemplo que yo les mostré of my own routine, de mi propia rutina. So, what I'm going to do now is to send you this picture. If you can take a picture, it's okay. Si usted le puede tomar una foto a la imagen, está bien. If not, I will send you this picture. Okay, let me see. Here we go. I'm sending it right now. Okay. Did you receive it? ¿La recibieron? Yes. Yes? Okay, perfect. So I will send you to the breakout rooms and I hope that you can complete the conversation, I mean the paragraph in pairs. Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? La tarea consiste en completar este párrafo utilizando los verbos que están en el recuadro. Y que vaya pensando en la segunda parte, what do you do every day? ¿Qué hace usted todos los días? Por lo menos 3 o 4 cosas, ¿verdad? Así como yo les mostré. Ya les voy a mandar la siguiente imagen. So let me do 8 breakout rooms. Vamos a trabajar en pareja. So, please join. Por favor, únanse cuando les llegue la invitación. Josana Cruz, Víctor y Edgar, ¿tienen problemas para unirse al chat? Al grupo, perdón. No me encontró pareja. No le encontró pareja. Yo solo. Vaya, ahorita lo busco. Ahorita le reubico. Deme un segundito. Sí, tiene razón. Es que... Ok, ahorita lo uno. Okay. You will receive invitation from other group. Va a recibir invitación de otro grupo. Osana y José están en el mismo grupo 5. ¿Tienen alguna dificultad para unirse a los grupos? ¿Me puede escuchar, Osana? ¿Osana y José? José. No pude conectarme, no pude conectarme. No me llegó la invitación del grupo. No, a mí le sí, llegó. No me da, no me conecta. Vaya, lo voy a mandar de nuevo. Okay. Ok. Ah, pero es que no los puedo mandar al mismo grupo, chicos. Vamos a ver. Y no pueden explorar porque están pendientes de unirse al grupo 5, donde está Osana. Veamos. No tengo invitación. Lo voy a mover a usted a otro, Víctor, para que... ¿Está ahí? Déjeme ver. Sí, lo voy a mover a otro. Ok, revise ahora, Víctor. Lo estoy mandando al grupo 8 con Alejandro.
No me sale la invitación. Ahí en las opciones tiene que tener como una ventanilla activa o algo que le permita unirse. Tiene que decir join o unirse. Pero ya antes sí se había podido unir al grupo, sí, ¿verdad? Sí, antes sí. ¿Será que le ha quitado alguna función? No, no le he tocado. Un poco raro. Sí, porque no me sale. Ahorita me salió la primera, me salió. Cuando usted mandó la primera invitación, me salió, pero ya no. Me sacó y me regresó a la principal, digamos. Y ya no me aparece la invitación, el cuadrito de invitación. Vaya, ahorita lo voy a... Le voy a mandar otra nuevamente, el grupo 7. Ahorita que le tiene que haber llegado una. Hola, buenas noches, Juan Chévez, bienvenido. Hola, hola, Juan. Hola, buenas noches, hello. Le he mandado una invitación para el grupo número 3, Juan, bienvenido. Hola, Víctor, ¿qué pasó? Se unió por un momento. Del grupo. ¿Lo sacó del grupo? Sí, de toda la plataforma me sacó. Sí, es un problema entonces en su dispositivo, porque a mí me pareció que sí se unió al otro grupo, se me desapareció y luego regresó. Mándemelo otra vez, tal vez. Ajá, vale, déjeme ver. Ahora lo he mandado al 1 con Edgar. Hello, hello. How is hola, hola. Going? ¿Cómo les está yendo? ¿Cómo va todo? Aquí estamos tratando de llenarlo. Okay. No nos escuchamos con él. Ah, ok, pero ya ahora sí lograron establecer comunicación. Ok, sí. Perfect. See you later. Lo veo después. Ok. Bueno, ok. Perfecto. Dice, have a... Ten ink. Then hit. Hmm. Hola, maestra, teacher. Hola, hola. Hello. Can I help, please? Yes, yes, I can help you. Of course, tell me. Dígame. Okay. Aquí donde dice 7 o'clock and lo último que dice ten hit. ¿Eso qué quiere decir? I have shower. Ahorita, permítame un momentito. And have shower. Then he. Solo déjeme. ¿Qué? Okay. Quiero regresar a compartir la pantalla para ver en qué están ahorita. ¿Cuál exactamente tiene duda? John, ajá, crabs, ajá, 7 o'clock, hot shower, uh-huh. Esa ten he, ¿qué quiere decir? Después el paso que sigue, ¿verdad? Okay.
¿Qué hace después de que toma una ducha? Ajá. Después él. ¿Qué hace después que toma la ducha? Tal vez puede ser go to school, ¿verdad? Go to school, tal vez. Ah, okay. Ajá, va a la escuela, ¿sí? Ok. Sí, suena un poco más lógico, ¿verdad? Ok, perfect. Ok, Puede ser que tome el desayuno, ¿no? Ajá, solo que... Hoy es too early. Solo que dice have lunch. Solo tiene almuerzo y cena. Exacto. Ajá, entonces es más lógico go to school. Ah, entonces puede decir... No es factible, sería go to school. To work. O go to work, tal vez, pero en este caso dice go to school. Go to school, la escuela. Perfect. See you in a minute. Lo veo en un minuto. Thank you. Okay, you're welcome. Ahí está. Ay, saludos. Era ese. Hello, hello. ¿Cómo les está yendo, chicos? ¿Todo bien? Ahí más o menos. Ok, perfect. But you're advancing. Están avanzando, ¿verdad? Sí. Excellent. Very good. See you in a minute. Los veo un minutito. Bueno. Okay, entonces, Marisol, ¿me escucha? Hello. ¿Todo bien? ¿Todo bien por acá? Everything okay? Yes, teacher. Okay, perfect. See you in a minute. Okay. Okay, nice. Ahí vamos más o menos. Perfect, but you're trying. Estoy intentando. Eso es lo más importante. You're trying, okay? See you later. Okay, thank you. Okay. Hola, hola, Mirna y Víctor, ¿cómo están? Hello. Hola, Víctor. No se pudo conectar. Sí, hasta ahorita. Ok, perfecto. Pero puede trabajar entonces con Mirna, no hay problema. Tal vez puedan avanzar con algunas. Buenas noches, Mirna. Hello. Can you hear us? Buenas noches. Ok, perfect. Let's try to work. Tratemos de trabajar. Completando el párrafo con la lista de verbos que está ahí, ¿verdad? Con las expresiones. Ok, see you. Ok. Perfect. Hi, Mirna. Okay, lunch. At 12 o'clock, he do homework. ¿Y qué más aparte de trabajo? En Tarat. Sí, yo creo que así, si no hay, las corrige. Sí. Hello, ¿todo bien por aquí? Hello, sí, hemos estado ahí practicando y pues, ya casi bueno, si quieren coméntete, Carla. A ver. Es que estamos viendo, bueno, por ejemplo, Silvia. She get up eat at gym. Y después dice ella que next a shower se baña. She takes a shower. Nuevamente. Porque baña dos veces. Twice. Perfecto. Y ya completaron la primera parte, chicas. Hicieron el párrafo. Ok, perfecto. See you in a minute. La veo en un minutito. Gracias. Ya nos vamos a regresar a la plenaria. Ok, see you. Thank you. Hello, hello. It's everything okay? ¿Cómo van? Ya casi terminan. Falta la rutina de nosotros. Ok, perfecto. Pero ya casi, ya casi. Ok. Estamos a... See you in a minute. No se preocupen si no lo terminan ahorita. Lo voy a llamar para que completemos el ejercicio, el primero, y luego vamos a tener un tiempo extra para hacer la rutina de cada uno. ¿Sí? ¿Ok? Ok, perfecto.
levanta a las 7 de la mañana y quiero ver. Dice John, get up at 7 o'clock and creo que ahí sería have a shower. Hello, hello. Toma un baño. Hola, hola. Hello, hello. Hola, Victor y company. Sorry, ustedes estaban en la sesión principal, pero hemos tenido que regresar todos para tratar de resolver el ejercicio en honor al tiempo. Okay. So, we are going to work the first part. Vamos a trabajar la primera parte and then I will send you back. Después lo voy a regresar a que completen lo que les haga falta de su rutina. Okay? So, let me see. Okay, what about the chart? ¿Qué pasó con el cuadrito? ¿Cómo les quedó? How is the answer? ¿Cómo es la respuesta? For example, John. ¿Qué pasa con John? ¿Qué va get ahí? Up. Get up. Get up. Ajá. Okay, pero como es él, ¿qué hago con el verbo? ¿Le agrego algo? La S. Ajá, John gets up at 7 o'clock. And, estamos hablando de John, ¿verdad? And, ¿y cuál sería la otra parte? Ven, siéntate. At 7 o'clock. Ajá. And, I have a shower. Okay, pero como estamos hablando de él, ¿es have o es has? Has. Has a shower. Very good. Has a shower. Okay, very good. And what about, y luego dice, then he, después él. ¿Qué creen que sigue? I have a lunch. Go to school. Go to school, pero como es. Tercera persona, ¿cómo lo pongo? ¿Go o goes? Goes. Go. Goes. Goes to school. Muy bien, very good. Y luego dice, at 12 o'clock he, a las 12 en punto, él, ¿qué ocurre a las 12 en punto? He has lunch. Ok, he has lunch. Very good. Vamos. Ok, and dice, ¿y qué más hace? Karate. Play karate. Ok. Play. Vamos a ver si nos funciona por aquí. En play. Pero como es él, ¿qué le tengo que agregar? Ese. Play. Ajá, karate. Sorry. Very good. Y luego dice, in the afternoon, en la tarde. Ajá, ¿qué hace en la tarde? He does. Ajá. He does homework. He does homework. Homework. Very good. He does. Ajá. Y luego dice, and at 7 p.m. he, a las 7 de la noche, él. Has dinner, right? Okay, and then, y después? He goes to bed. Okay, and then he goes to bed. Very good. Goes to bed. Okay, perfect. Ok, that's it. Thank you. Así nos quedaría. Miren, perfect. You did a great job. Hicieron un excelente trabajo. Así nos quedaría. Bueno, yo me equivoqué en todas. Todas las puse como así. Solo como... puso, pero digamos que lo... No le agregaba igual. Como en tercera persona. Ajá. No okay. Le agregaba la S ni eso nada. Eso no lo entendí. Ok, les explico. Es un truquito, ¿vea? Es un truquito, ¿por qué? Porque la primera etapa... No la hizo, entonces. Cayeron en la trampa. Vaya, les explico. La primera parte era un poco seguir la lógica del proceso de una rutina diaria, ¿verdad?
si hicieron eso, tienen el 50% del ejercicio ganado porque significa que lograron comprender los verbos y lograron ubicarlos adecuadamente en el contexto. La siguiente parte tenía que ver con la aplicación de la regla gramatical, que fue la que estuvimos viendo ayer, que cuando estoy hablando de he, de she o de it, ¿cuál le damos ahora? Le agregamos la letra S. Entonces, cuando ya dice John, entonces eso ya inmediatamente me ubica en que estoy hablando de he, ¿verdad? Entonces, sí, es tercera persona del singular, ¿sí? Se lo voy a explicar así. La primera persona del singular es yo. La segunda persona del singular es tú. La tercera, o you, ¿verdad? Y la tercera persona es he, she, it. La tercera persona del singular. Luego viene la primera persona del plural, que es we, nosotros. Luego viene la segunda persona del plural, que es you, pero ese you es ustedes. En inglés se escribe igual, you, tú, y you, ustedes. Entonces tenemos que determinar en contexto si estamos hablando de you, tú, o you, ustedes. Y luego tenemos la tercera persona del plural, que es they, they, ellos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, una vez ubicamos eso, cuando ya yo les hable de la tercera persona singular, usted ya sabe que es he, she, it, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Entonces, sí. Esa es la primera cosa que teníamos que resolver, y seguidamente vamos a trabajar en la siguiente parte, que es ya conmigo, ¿verdad? Cuando yo hablo de mí, ya no necesito agregarle la S porque estoy hablando de I get up early every day. Entonces, como estoy hablando de la primera persona singular, que es yo, ya no tengo que agregarle la S. I take a shower. I get dressed to go to work. I take the bus to go to work. I have breakfast at 7 a.m. Y aquí les puse un ejemplo, ¿verdad? Pero cuando ya estoy hablando de John, entonces ahí sí. John gets up at 7 a.m. So, what we are going to do now? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a regresar. And I need that you can please, taking as example John's routine, you can write at least 3 activities of your daily routine. Tomando el ejemplo de Juan, que escriban al menos 3 actividades que ustedes hacen en su rutina diaria. Okay, so I will give you 3 more minutes. Le voy a dar máximo 3 minutos en los grupos porque ya algunos ya iban un poquito avanzaditos. For you to complete and then we will present before the class. Para que puedan completar y después vamos a presentar en la clase. Okay? Do you have questions? No? No. Okay, let's work. Trabajemos. Unámonos en los grupos. Voy a unirlos a grupos diferentes, chicos, quienes no estaban. Probablemente no van a quedar igual. Ok, por favor, si se pueden ir uniendo a los grupos que les he asignado esta vez. Para quienes no tenían grupo en el ejercicio anterior o que el programa por alguna razón les sacó. Ok, Osana y Wilson, ¿tienen algún problema para unirse al grupo? Tiene que haberle llegado una invitación y tienen que darle join o unirse. Sí, buenas noches. Bueno, yo tengo primer día de la semana que me incorporo, pero no. Ok, no Wilson. Había, no sé a qué grupo pertenezco, si a esto o a otro, ni idea. Ok, vamos a darle a conocer que la plataforma tiene unas herramientas que se llaman breakout rooms o pequeños salones, ¿verdad? En grupos. O sea, partimos el salón principal en grupos. Entonces yo le mando una invitación y usted la acepta. Y no, claro, eso sí.
No, lo, expliqué. Lo que sucede es que yo me uní a este grupo de clase, pero sí, pero a raíz de que alguien lo puso ahí en el WhatsApp, no es que me diga, mire, no me enviaron un correo como la anterior ocasión. Ya, le comprendo. Bueno, entonces no se preocupe, usted bienvenido a la clase, solamente habría que asegurar por el tema del enlace para la plataforma, para que luego lo que usted trabaje quede registrado, ¿verdad? Entonces ahí sí tendríamos que verlo con el compañero, con Jonathan, ¿sí? Pero es bienvenido a la clase. Entonces hagamos algo. Nelly, hola Nelly, ¿me puede escuchar? Hola Nelly. Hello, Nelly. No creo que nos escuche, Nelly. Vaya, lo voy a mover de grupo, Wilson, para ver si puede agarrar la invitación para el grupo 4. Bueno. Y así puede trabajar con los compañeros que están ahí, que es Celia y Marisol, para que puedan hacer una presentación conjunta, ¿ok? Ahí está. Tiene que haberle llegado ya la invitación. Verifiquen las funciones de su computadora o de su teléfono. No me ha llegado. A mí me aparece, dice not join, o sea que no ha tomado la opción de unirse. No, pero no me aparece el cuadrito que normalmente. No le aparece. Vamos a ver. Es un poco extraño, fíjese, porque ya lo moví de salón. Lo voy a volver a mover a otro. Vale. Ahora tiene que haberle llegado para el grupo 5. No. Revise bien el teléfono. Tal vez no. Tal vez tiene oculta la función. No, me voy a salir de la sesión y voy a volver a ingresar. Tal vez así. Vaya, pero la idea es que usted lo explore para que siempre que hagamos estas actividades pueda saber cuál es la opción que lo lleva al breakout room. Sí, vaya, sí. Si no la otra opción, como ya estamos por terminar, no se preocupe, quédese aquí en la sesión principal, y yo ya lo voy a llamar a los demás para que me den sus ejemplos y ahí usted participa. Pero sí es importante que usted logre identificar en qué parte tiene que usted aceptar la invitación para que no se me quede fuera de los grupos, ¿verdad? Sí, desde entonces no hay ningún problema. Ok, perfecto. Quédese aquí porque ya faltan unos minutos y ya lo voy a llamar de regreso. Okay. Ya en un minuto. Porque ya Los videos de la clase anterior siempre están en YouTube. Sí, siempre están en YouTube, en el playlist. Hay en el correíto que le hace falta a usted, y cuando ya se lo manden, ahí le va a decir el vínculo para que usted le dé doble clic y pues ya accede a la lista de reproducción de los videos. Perfecto, bueno, gracias entonces. Ok, perfect. Welcome everybody, welcome back. I hope you have had the chance to complete at least 2 or 3 activities. And because of the time, it's 9:51, so we need to start the plenary right now. Ya solo nos quedan unos minutos, así que vamos a tratar de compartir algunos ejemplos de quienes ya estén listos. So, please. Who wants to start? ¿Quién quiere comenzar? Yo. ¿Quién dijo yo? Alejandro. Rafael. Ok, Rafael, go ahead, adelante. Ajá. I get up 5 a.m. o'clock. Ok. I take a shower. Uh-huh. I dress to my work. Uh-huh. I take the bus. I take the bus to go to work. Uh-huh. I have breakfast at 10 a.m. o'clock.
Okay, perfect. Thank you. Alejandro. Sí. Okay. I get up at 5 a.m. every day. Okay. I take a shower. Mm-hmm. I get dressed to go to the work. Okay. I take the bus to go to work. Mm-hmm. Yeah, I have breakfast at 7 a.m. Okay, perfect. Thank you, Alejandro. Very good. Okay, who else? ¿Quién más? Another volunteer? Hello, hello. No veo las manitas levantadas. Okay, Edgar. Adelante, Edgar. Hi, teacher. I get up at 5 o'clock. Mm-hmm. I take a shower. Okay. I get dressed, go to work. Perfect. I have breakfast at 6 o'clock. Okay. And the bus go to work. Okay, thank you. Thank you very much. Vamos a ver quién más. Thank you, Edgar. Vamos a ver. Por ahí vi otras okay. manitas, pero se me desaparecieron. Ok, ¿quién más? Hi, teacher. Ok, hi. José Hernández. Ok, José, go ahead, adelante. How about my daily routine? Uh-huh. I get up 5 o'clock. Okay. I take a shower. Uh-huh. I get dressed to go to work. Uh-huh. I breakfast at 6 o'clock. Okay. I take bus to go to work. Okay, perfect. Okay, Victor, thank you. Adelante, go ahead. Okay, I grab 5 o'clock. Okay. I take a shower and uh-huh. I go to work 7 o'clock. Uh-huh. And I take a breakfast at 7:30. Okay, thank you. Thank you, Victor. Okay, let's see. Who else? Carla, Carlita, are you ready? Hoy no hemos escuchado a las chicas, han estado bien calladitas. Hello, Carlita. Hello. I grew up every day. Uh-huh. I take a shower. Uh-huh. I get dressed to go to work. I take the bus to go to work. Uh-huh. I have breakfast. I am. Okay, very good. Thank you. Marisol, are you there, Marisol? Can you hear us? Hi, teacher. Hi, hello. Hello, un poco con gripe. I'm sorry, be careful. Cuidado a tomar vitamina C. Sí, pero bueno. Take some vitamin C, vitamin. Okay, pues. Bueno, comienzo. Uh-huh. I get up at 4:30 in the morning. Uh-huh. I take a shower 5 in the morning. Uh-huh. I dress at 5:30. At 5 in the morning. Yes. Okay. Estas tres hice nada. Okay, perfect. That's good. Thank you. Thank you very much. Another volunteer, siguiente voluntario, creo que ya solo nos queda para uno o dos voluntarios más. Sofía Ayala. Sí. Hi, hello. Hello, I get up early every day. Uh-huh. I take a shower, uh-huh. Get dressed to go to work. I take the bus to go to work. I have breakfast at 7 a.m. Uh-huh. Okay, thank you, Sophie. Thank you very much. Let me see who else. Osana Cruz. Sí. Hola. Hola, hello. Hi. Hi. I get up for 4 o'clock. Okay. I prepared breakfast. Prepare. I take a shower by 4 o'clock. Mm-hmm. I get dressed to work. Mm-hmm. To go to work. My,
Yes. I drive in my car to go to work. I have breakfast and 6 p.m. o'clock. Okay, very good. Thank you. Okay, let me see if I have a raised hand. Vamos a ver si tengo manitas. Patty Guevara. Hey, good evening, teacher. Hello, how are you, my dear? Hello, I'm fine, I'm fine. I get up 5:50 a.m. I take a shower. I get dressed to the work. I take the car to go to work. I have breakfast 8:50 a.m. Okay, perfect. Okay, thank you. Solo dos retroalimentaciones en general para todos. Cuando manejamos es I drive the car. Yo manejo el carro. ¿Sí? Porque con el bus usamos I take the bus porque es como me subo al bus, ¿verdad? Pero alguien más maneja. Pero cuando yo manejo, I drive. ¿Sí? Es que en mi caso no manejo, por eso es que me subí al carro. Ah, ok. Okay, that's okay. Y get dressed. Más adelante vamos a aprender a darles un feedback de cómo pronunciamos los pasados de los verbos regulares. Get dressed. Okay. Okay. Perfect. Yeah. Okay, my dears, because of the time, I just would like to ask you if you have questions. ¿Tenemos preguntas hasta aquí? Questions so far? Very good. Okay, perfect. As I said before, I need that you can continue with the platform. Vamos a continuar trabajando y avanzando en la plataforma. By tomorrow, maybe, or Friday, I will send you the materials. Espero el viernes, a más tardar, enviarles los materiales que me han solicitado, ¿verdad? Que han sido parte de la clase. But remember that the priority is to complete the platform exercise. Recuerden que la prioridad es completar los ejercicios de la plataforma because that's the way INSAFORT measures your advances. Porque esa es la forma como INSAFORT mide sus avances, okay? So it has been a pleasure to have you here and I hope to have you here tomorrow, okay? Good night and rest. Good night. See you. Bye-bye. Take care. See you tomorrow.